En el estado de Jalisco, la población con discapacidad es de 1.264.817 personas. De ellas, únicamente el 29.1% se encuentra económicamente activa, lo que destaca la exclusión social que enfrenta este grupo, abarcando ámbitos económicos, políticos y sociales. En las zonas rurales, la situación es aún más desafiante. La participación económica de las personas con discapacidad es del 28.5%, en comparación con el 33.7% en áreas urbanas. Las barreras del entorno en estas áreas dificultan el acceso a los servicios básicos y oportunidades de empleo. La verdadera inclusión en el ámbito laboral no se trata solo de cumplir con normativas, sino de valorar y aprovechar las capacidades y aportaciones de cada persona. La colaboración y el entendimiento mutuo enriquecen el entorno de trabajo y demuestran que con el apoyo adecuado y la adaptación de los espacios y procesos, las personas con discapacidad pueden alcanzar grandes logros y contribuir de manera significativa en el campo laboral. En la comunidad de Telcruz, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el estado de Jalisco, la agricultura de subsistencia es común y aprovechar los productos agrícolas locales. A través de la transformación de productos agrícolas no solo agregaría valor económico, sino que también promovería la autosuficiencia y la integración social de las personas con discapacidad. Mujeres y hombres con distintos niveles de discapacidad en conjunto con las personas cuidadoras están fortaleciendo sus habilidades y destrezas para lograr su independencia social y económica. Cursos como Construyendo Relaciones mejoran la comunicación verbal y no verbal, fomentan el trabajo en equipo y ayudan a resolver conflictos de manera efectiva. ¿Qué vendían? Estaba vendiendo calcetas. Calcetines. ¿Calcetas? ¿Y quién le ayudaba? Su papá. ¿Su papá le ayudaba? ¿Y de qué figuritas eran los calcetines? Siéntate bien. ¿Era el pa? El pa. ¿Sí? ¿Sí te gustó el video? Sí. En transformación de productos agrícolas, los participantes aprenden a agregar valor a sus productos de sus huertos, elaborando chiles en escabeche, dulces y otros alimentos transformados. El curso de emprendimiento, ventas y gestión financiera básica utiliza prácticas de roleplay para desarrollar habilidades en gestión financiera y ventas.
Mejoramos la seguridad económica y el bienestar de las personas con discapacidad mediante la valorización de sus productos agrícolas locales y fomentamos el autoempleo, la autonomía y el empoderamiento. Promoviendo una cultura de inclusión y respeto a la diversidad social, visibilizando las capacidades para eliminar mitos y barreras alrededor de la discapacidad. Igualamos las oportunidades y reducimos las barreras en el empleo, mejorando la calidad de vida y promoviendo la autonomía y libertad de las personas con discapacidad. Únete a nosotros en esta iniciativa transformadora y contribuye a un futuro más inclusivo y equitativo para todas y todos.